Ok, a ver, hace unos días, bueno, para ser exactos, hace 2 semanas, comencé a tomar un taller de cine en la Ciudad de México. Tengo cosas grabadas, pero no lo he editado y la neta es que tampoco he tenido ganas, pero quiero subir un video esta semana. La primera semana que tuvimos clase nos dejaron una tarea. La tarea era hacer un guión. No voy a mostrar el guión como tal porque pues es a partir de una historia y se va a hacer un cortometraje, entonces... X, lo que va a pasar es que vamos a hacer una votación todos los que estamos tomando el curso para ver quién va a dirigir y también qué guión se va a usar. Pero en general a mí me está gustando mucho mi guión, me gustaría mucho dirigirlo, me gustaría mucho que eligieran ese. La segunda tarea de la segunda clase, que fue la última que tomé, es tomar unas fotos para hacer un... Es una fotosecuencia, ya me acordé, una fotosecuencia. Entonces en la fotosecuencia lo que tenemos que hacer es ir poniendo... las fotos, no sé cómo, yo creí que era como en un storyboard, pero no sé cómo va a ser el formato, nos va a mandar un ejemplo para poderlo hacer así, pero yo voy a tomar esas fotos hoy. Entonces, yo voy a ir a comer, en lo que yo voy a comer, Noel del futuro se va a poner a explicarles qué es lo que ha pasado, les va a enseñar qué es lo que voy a hacer y nos vemos en un ratito que regrese para hacer las fotos. Eso está muy oscuro, ahí se ve mejor. Bueno, me veía un poquito más oscuro, ahorita me estoy viendo. Nos vemos al rato. Él es el tío Robert, comediante de stand-up y cineasta. Él tiene una película que se llama Ok, está bien. Y como podemos observar aquí, la dirige Gabriela Ivette Sandoval. El tío Robert tiene un programa en YouTube que se llama Escupir en el Tiempo. Ahí anunciaron que harían un taller que se llama Hagamos un cortometraje, donde la directora Gabriela Ivette Sandoval lo impartiría. A mí me interesó y yo quise pedir informes. Viajé con mi papá a la Ciudad de México para tomar la primera clase. En la primera clase nos dieron un cuento y teníamos que hacer una adaptación a que fuera un guión literario. Después de escribir en un día, logré terminar el guión, volví a ir a la Ciudad de México, tomé la segunda clase y ya Noel del pasado nos explicó qué tanto teníamos que hacer y estamos en este punto de aquí. No, ya no sé ni qué decir. Acomodé estas madres para poder tomar unas fotos. Aquí está George conmigo. Lo que voy a hacer ahorita es leerle el guión a George para que sepa qué es lo que vamos a hacer. Le voy a explicar cuál es la escena que vamos a interpretar aquí. Y bueno, ahí te va, George. Interior casa de Carlos Díaz. Se observa la puerta de entrada desde el interior de la casa. Cuando abro la puerta veo a Carla. Le intento dar un beso y se quita diciéndome: comí cebolla, no todo tal cual como pensábamos. Oye, no pasa el camión, ¿me pides un Uber? Está chido, ¿no? Este es el storyboard del que vamos a sacar las fotos. ¿Puedes quitar el patear para ir al capo? Ven, capo, ven. Vente. Ok, volteen, no hacia la cámara, sino hacia acá al frente. Nada más, así, relajados. Okay. A ver, voltea a ver a George. Así. Ahora dale la mano a George. Ok. Ahora suéltense y quédense así como están. Ok. Ahí está. Sí. Eso es todo. Me quedó Frank. Aquí van a ver las fotos. Espero que hayan quedado bien chidas. Y bueno, así como la vez pasada, el Noel del futuro les va a explicar qué es lo que vamos a hacer ahora y cómo es que lo mandamos. Ok, a ver, ya es el día siguiente. Vamos a checar las fotos. Hace rato vi unos videos en YouTube acerca de cómo es una fotosecuencia. Quedaron de mandarnos como una muestra de cómo sería, pero pues no nos han mandado nada, entonces la neta yo me voy a adelantar tantito porque ya es jueves y no quiero tener como la presión de esto en fin de semana. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a abrir el Premiere y vamos a elegir las fotos. Ok, y vamos a mover a la secuencia y vamos a ver cómo... La fotosecuencia es un video. A ver, ahí se están viendo el celular, le dice que ya se va, se levantan, se ven, le da la mano, se dan la mano, le dice que no tiene nada que agradecer, se ven... Ah, ok. Ok, ahí está. Ahora puedo ponerle... efectos de sonido. ¿Cómo se dice en inglés darse la mano? Ahí está. Ahí deben de ver. Ahí va de nuevo. Son las 10 fotos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí va. Están los dos sentados, que sería el intro. O sea, esta imagen representa...
Cuando dice interior casa de Carlos atardecer, ahí están los dos sentados. Después dice Sergio revisa su teléfono. Entonces están los dos sentados, Sergio revisa su teléfono. Voltea, bueno güey, me la pasé bien chido. Entonces aquí representaría él, bueno güey, me la pasé bien chido. Los dos se levantan de su silla y Sergio le va a decir, pero se está haciendo tarde y tengo que agarrar camión. Entonces ahí está, pero se está haciendo tarde y tengo que agarrar el camión. Se le da la mano y después Sergio le vuelve a decir, gracias, me salvaste la vida. Gracias, me salvaste la vida. De ahí los dos se van a ver fijamente. No. Gracias, me salvaste la vida. No tienes nada que agradecer, para eso están los amigos. Esta foto representa, no tienes nada que agradecer. A ver. No tienes nada que agradecer, para eso están los amigos. Los dos se ven fijamente. Bueno. Y dice, bueno, te acompaño para abrirte la puerta. Bueno, te acompaño para abrirte la puerta. Pop, ok. Ahí está, perfecto. Tarea 2. Guardar. Ya se lo mando a la directora y a ver qué es lo que me dice. Pues ya quedó. Ya está listo. Ya lo mandé. Vamos a ver qué show. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en el video que sigue. Bye. Amígdala.